Con mucho gusto, deseo compartir a través de este canal el testimonio de Coria Ochoa Lisset, misionera cristiana en México. Puede seguir el testimonio de Lisset a través de subtítulos automáticos en muchos idiomas internacionales. Antes de darle la palabra a Lisset, quiero pedirles que se registren en este canal de Eliseo Paterniti, poniendo un me gusta y un comentario de aliento. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lisset. Soy de México, tengo 37 años. Quiero compartir con ustedes un testimonio de vida. Fui llamada a misiones a la edad de 15 años, pero no pude ir a misiones hasta que tenía 19 años, que entré en una escuela de misiones. Después, a la edad de 22 años, me casé y a la edad de 24 años tuve a mi primer hijo. La etapa de embarazo fue muy hermosa. Realmente tener a mi hijo fue lo más hermoso, lo más preciado. Estaba en nuestra oración tener un hijo. Y bueno, no sabíamos el sexo de nuestro bebé. Lo supimos hasta que nació y fue hermoso verlo por primera vez. Y bueno, durante este tiempo nosotros estábamos viviendo, yo y mi esposo estábamos viviendo en las Bahamas. Y mi hijo nació en las Bahamas. A la edad de 2 años de él, regresamos a México, de donde soy originaria. Y empezamos a ver que algo estaba sucediendo en la vida de mi hijo. Nosotros seguíamos dentro de misiones. Nuestro corazón era servir a las misiones. Aunque todavía no sabíamos exactamente dónde nos estaba llevando Dios, sabíamos que queríamos servir a Dios, sabíamos que queríamos darlo a conocer de cualquier manera, y nuestro corazón estaba totalmente en las misiones. Y bueno, cuando estábamos en México, yo ya estaba embarazada de mi segunda hija o mi segundo bebé. Y a la edad de 2 años comenzamos a ver que mi hijo, Levi, es su nombre, estaba teniendo algunas, se estaba comportando de manera diferente a los demás niños que estaban a nuestro alrededor. Mis padres comenzaron a decirme que algo estaba sucediendo con él. Y por ser nuestro primer hijo, no teníamos experiencia de tener otros niños y no teníamos muchos niños alrededor de nosotros con el cual pudiéramos decir que o saber que algo estaba sucediendo. Entonces, a la edad de 2 años empezamos a ver que había algo en él. No fue hasta la edad de 3 años que tuvimos un diagnóstico, y el diagnóstico fue autismo en un nivel medio. Una de las principales señales era que él no hablaba o tuvo un poco de lenguaje y después dejó de hablar. Entonces comenzó una gran jornada ahí, donde pues teníamos que hacer muchos chequeos médicos y pruebas y terapias, diferentes cosas. Y en este tiempo Dios nos puso en un lugar para servir en comunidades indígenas en México, y en lo cual era algo muy hermoso poder estar sirviendo en lugares no alcanzados, en comunidades tan ricas culturalmente. Y bueno, comenzamos este nuevo proceso de entender qué estaba pasando con nuestro hijo, y durante ese proceso yo era la que estaba pues al pendiente de todo, llevándolo a médicos y llevándolo a terapias y a diferentes sesiones, ¿no? De terapia de lenguaje, terapia ocupacional. Y bueno, fue una temporada donde personalmente me encontré en una discusión con Dios, donde yo le decía a Dios y le mostraba mi corazón, compartiéndole que Él me había llamado a misiones cuando yo tenía 15 años y mi vida ahora era para servirle a Él. Yo quería estar en misiones y quería ir a la montaña y compartir el evangelio a la gente
y ver cómo Dios alcanzaba a la gente y ver milagros, ¿no? Y ahora estaba aquí completamente dedicada a mi hijo y al proceso que él estaba llevando y entendiendo también cómo estaba funcionando esto para él y conociendo realmente a mi hijo. Fue una temporada donde me sentí abandonada, decepcionada, decepcionada de Dios, ¿no? Como, Dios, si yo te estoy dando mi vida, ¿por qué me permites esto? ¿Por qué permites que estemos pasando esto como familia? Y fue un proceso largo donde busqué mucho consejo en líderes de la iglesia, en amigos, en familia, y había muchas cosas que yo no entendía. Pero en una ocasión donde yo estaba suplicando a Dios por respuestas, él me las dio. Y él puso en mí el pasaje de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, donde están los discípulos preguntándole a Jesús sobre un hombre sordomudo, ¿no? Y ellos preguntan a Jesús, oye, ¿quién fue el que pecó? Si fue su padre, su madre, él, ¿quién fue el que pecó para que tuviera esta condición? Y la respuesta que Jesús dio a los discípulos fue la respuesta a mi vida. Y la respuesta que Jesús les da es, ni su padre, ni su madre, ni él. Esto es para la gloria de Dios. Y esa parte, esa frase, esto es para la gloria de Dios, quebrantó mucho mi corazón. Porque yo no entendía cómo es que como en mi corazón siempre estaba que mis hijos crecieran y fueran usados para la gloria de Dios, usados para el reino de Dios. Y mi hijo ahora estaba en esta condición donde estaba teniendo problemas de lenguaje y yo decía, ¿cómo él va a hablar con Dios? ¿Cómo él va a compartir a otros acerca del amor de Dios, ¿no? Porque en mi mente estaba que solo de esta manera, solo a través de hablar, de hacer sonidos con la boca, de hacer palabras, era en que iba a poder proclamar el nombre de Dios. Y cuando Dios trae este pasaje a mi vida y me dice, esto es para la gloria de Dios, entonces yo dije, ok, Dios, pues muéstrame y dame paz y muéstrame cómo esto va a ser para tu gloria. Y cuando yo lo entregué a Dios, cuando yo dije, ok, Dios, usa esta situación, usa mi vida, usa la vida de mi hijo para tu gloria, Dios comenzó a mostrarse realmente. Y recuerdo en una ocasión cuando mi hijo tenía aproximadamente 4 años, estábamos yendo a un lugar para tener su terapia de lenguaje y era un lugar donde había diferentes tipos de terapias, ¿no? Para muchas personas. Y en esta ocasión llegamos un poco más temprano de lo habitual y estábamos ahí esperando para que él entrara a su terapia y un hombre entró a este lugar, un hombre alto, ya mayor de edad, que no podía caminar muy bien y entonces sucedió algo increíble, algo que yo no había visto antes, una reacción que yo nunca había visto en mi hijo. Mi hijo para este tiempo no mantenía el contacto visual, no te miraba fijamente a los ojos. Y entonces él se levanta de su lugar y va directo a este hombre y lo mira a los ojos y lo abraza y lo vuelve a mirar a los ojos y regresa a sentarse junto a mí. Y yo estaba apenada con este hombre porque no lo conocía y yo estaba, disculpe, señor, disculpe. Y él fue y se sentó justo enfrente de nosotros y estaba ahí el señor muy serio y de pronto se levanta otra vez, mi hijo va directo a él y vuelve a hacer lo mismo, vuelve a mirarlo a los ojos y lo vuelve a abrazar y regresa. Yo no entendí por qué él hizo esto, él nunca había visto a este hombre antes y la reacción que él tuvo hacia él. Pues los días pasaron, unos días después, estábamos en el mismo lugar y esta mujer viene a mí y me dice, este niño es tu hijo, y yo, él es mi hijo.
y me dice, yo soy la esposa de este hombre, y ella comparte que, dice, lo que hizo tu hijo a mi esposo realmente tocó tanto su corazón, porque nosotros tenemos 6 nietos y ninguno de ellos se acerca a él, porque él tiene un corazón muy, muy duro. Y que tu hijo haya venido a él, abrazarlo de esa manera, tocó mucho su corazón y ahora él está buscando acercarse más a sus nietos. En ese momento yo entendí que Dios estaba haciendo real esa declaración, que es para su gloria. Y aún sin palabras, aún sin comunicación, mi hijo pudo transmitir el amor de Dios a otra persona completamente desconocida y hacerle saber que hay un amor más grande y más puro que es el de Dios. Y yo me encontraba en un tiempo de entender qué era lo que Dios estaba haciendo en la vida de mi hijo, pero también en mi propia vida, porque yo quería estar en la montaña, yo quería ser esa misionera que va y predica y ve milagros y ora por la gente. Y ahora estaba en la escuela de mi hijo, donde yo tenía que estar ahí con él todo el tiempo y ayudándole en cada clase. Y en la escuela donde él estaba, había más niños en su clase con diferentes diagnósticos. Y todas las madres estaban ahí, porque era parte del programa escolar que cada madre estuviera presente en las clases con los niños en diferentes terapias. Y cada mamá tenía su propio testimonio. Algo en común que teníamos las madres ahí es que era nuestro primer hijo. Algunos, la mayoría eran niños, varones, y era nuestro primer hijo. Entonces yo estaba ahí tratando de ayudar a mi hijo, pero peleando con este sentimiento de yo quiero estar allá afuera en las misiones, ¿no? Porque mi esposo estaba yendo a las misiones, él estaba en estos viajes increíbles compartiendo de Dios y conociendo a gente increíble en estos lugares y yo deseaba estar ahí, pero ahora estaba aquí sentada junto a mi hijo en un salón lleno de niños con diferentes discapacidades, diferentes diagnósticos. Y recuerdo que un día estábamos en el jardín, en el patio de la escuela con nuestros hijos, y una de las madres se acercó a mí y comenzamos a hablar, y ella expresó, pues yo ya no sé en qué creer, ya no creo en nada, ya no creo en Dios, no creo en los santos, no creo en nada, porque ahora mi hijo está pasando por esta situación. Y yo estaba tratando de animarle, ¿no? Como yo también tengo un poco ese sentimiento de tengo este conflicto también, ¿no? Yo estaba tratando de animar a esta madre, y después vino otra mamá y me compartió su testimonio del diagnóstico de su hijo, y también me comparte lo mismo. Ya no sé si creo en algo, yo ya no creo en nada, porque yo he pedido tanto a Dios y yo pedía tanto a Dios, y ahora mi hijo está aquí en una silla de ruedas, en este lugar donde nunca me imaginé estar. Y entonces Dios entró, comenzó a traer esta convicción a mi vida de que Él me había puesto en un lugar donde necesitaba ser proclamado, necesitaba su nombre ser exaltado y conocido. Y donde estas madres con sus hijos que tenían el deseo de ser madres y ahora su hijo estaba en medio de un diagnóstico difícil, que también ellas necesitaban del amor de Dios. Y fue cuando entendí que mi llamado de misiones y las misiones no solo están allá afuera, allá en la montaña, están en el lugar donde Dios te ha puesto, ahí donde estás ahora mismo. Dios te puede usar y solo tienes que poner disposición
en tu vida, en tu corazón, dejar que Dios te use en la situación en la que estés, ¿no? Aún si uno mismo está pasando por una temporada difícil, una situación difícil, Dios puede usar eso para su gloria. Y ahora yo estaba entendiendo que aunque no estaba allá en la montaña conociendo gente y yendo en lugares difíciles de alcanzar, Dios quería usarme en un lugar donde había una necesidad de proclamar su nombre. Y quiero animar en este momento, si están pasando por alguna situación donde sienten que Dios ustedes quisieran estar allá afuera proclamando el evangelio o que están siendo llamados a misiones, que puedan disponer su corazón y ser usados para la gloria de Dios en el lugar donde están. Ahora mi hijo tiene 13 años, su nombre es Levi, y no habla, pero sigue siendo usado para la gloria de Dios. Y eso no es mucho más maravilloso y hermoso de ver que yo yendo a la montaña a predicar su nombre. Dios ha sido bueno en mi vida. Dios es increíble, y poder ver la mano poderosa sobre mi vida y sobre la vida de mi hijo me trae mucha, mucha paz. Muchas gracias por escuchar este testimonio. Espero que sea de bendición a su vida. Espero que Dios muestre más de su corazón hacia tu vida y que puedas ser usado ahí en el lugar donde estás. Solo hay que disponer tu vida. Muchas gracias. Espero que este testimonio les haya resultado grato, sobre todo alentador. No olvides hacer clic en la campanita debajo de este video a mi izquierda. Necesitamos tu ánimo, con un me gusta y tu comentario alentador. Aprovecho para animaros a escuchar canciones y sermones en este canal con subtítulos en muchos idiomas internacionales. Nos vemos en el próximo video.